taller de polo y está en la rúa Monte das Moas, número 17, baixo. Vale, ¿qué actividades ofreces aquí? Dou clases de artes plásticas, pintura, dibujo, acuarela, todas las técnicas, creatividad, y también trabajamos con las emociones y con las relaciones. Sí, tengo también especial cuidado con los afectos y con la relación del grupo. Trabajamos en grupos, pequeños, de 6 personas, y bueno, es importante también cómo nos relacionamos con los demás. ¿Para qué edades? Casi todas las edades, desde 5 o 6 años, dependiendo. Hay grupos mezclados de adultos y nenas y nenos, o hay grupos específicos, dependiendo de la actividad que se vaya a hacer. Hay talleres específicos de creatividad, o de acuarela, o para nenas y nenos nada más, y hay talleres que son más semanales, más periódicos, donde se aprende una técnica de manera periódica cada semana, semana a semana. ¿Y cómo surgió la idea de esta exposición? Pues surgió a través de Gaby Carrera, que abrió su taller en Monte Alto, y entonces yo pensé, pues yo también voy a abrir la periferia, vamos a abrir también un taller con obra de artistas de la zona, artistas y artesanos de barrio, que hay mucha gente haciendo cosas creativas, y también otros artistas que se unan de ciudad. ¿Y el resultado? Y el resultado está siendo una virguería. De hecho, estoy pensando en repetir, y es estupendo porque están saliendo muchas confluencias y relaciones, choques, conociendo gente nueva. La verdad es que está pasando cosas, ¿no? Y eso es muy estimulante, muy necesario también, ¿no? La vida es un poco eso, que pasan cosas. Y si nos tuvieses que hacer un resumo de lo que se ofrece ahora mismo aquí, en esta exposición. Uy, pues se ofrecen trabajos de Carlos Matana, de Gaby, de Vicente Roura, esta Marcia de Atelier Efímero, tenemos un artesán, que es un artesán natural, una persona que necesita trabajar con madera porque si no, no vive, si le quita eso no puede vivir, que es José Méndez. Tenemos el trabajo de Daniel Remeseiro, un trabajo muy bueno, muy poético, muy lindo. Manchea, Chelo Facal, y me olvido de alguien seguro, Mabel Monti, Benito Freire. Polo, y soy artista y educadora, me considero educadora porque doy clases y hago actividades relacionadas con arte. Trabajo con xente, con persoas, y eso fai que teña unha faceta un pouco de educadora, digamos. As clases normais. En que horario? É normal, por as tardes de 5 a 8, o mércoles todo o día, o xoves tamén pola tarde, o viernes tamén pola tarde e o sábado pola mañana.